Dame un segundo. Ya. A ver si llegamos. A ver si hay gasolina por aquí, por si acaso. No tiene pinta, ¿no? La chatarra nos sobra. Vas a saber. Bueno, tenemos 50%. Las emboscadas lleváis esta semana. Bueno, ahí tenemos un campamento. Pero bueno, tenemos misión principal y misión secundaria al lado. Que es lo que vamos a ver. Ah, bueno, si el icono de la gasolina te lo pone ahí. Vale, es zona infestada.
Ya no te cogerán. Vale, ¿cuánto de gasolina tenemos? Por luego... 26%. Pues... vamos a andar justos. Que encontrar la estatua del ángel. No es esa que hay ahí. Un ángel llorando. Tiene que ser esto. ¿Dónde lo has escondido, León? Lo miraré de cerca. Aquí está vibrando. Vale, ¿qué tenemos? ¿En una de estas? ¿Quién lo diría? Ahora solo tengo que ver a quién le doy esto. ¡Busser! ¡Busman! ¿Me escuchas? ¡No! ¡No te lo vas a creer! ¡He visto un puto helicóptero! ¿Un helicóptero? ¿Pero qué dices? ¡1 de enero! ¡Me ha pasado por encima, como si no estuviera aquí! ¿Tanto tiempo y aparece un puto helicóptero federal? Voy a seguirlos para ver qué... para ver qué coño están haciendo. Dick. Ten cuidado. No te acerques demasiado hasta que sepas qué cojones hacen. Y no hagas ninguna estupidez. Que no haré ninguna estupidez. Thank you.
de estos ahí. Oye, espera, espera. Están parando. Creo que van a parar. No tienen pinta de que sean de los buenos, ¿eh? ¿Un investigador de Nero? ¿Qué coño hacen aquí? Tengo que verlo, saber qué están haciendo. Vale, ahora con cuidado. Si me ven, estoy muerto. Tiro una piedra, eso les distraerá. ¿Tienes hambre ya? ¿Has oído eso? Muy bien, voy a comprobarlo. Espero que tengamos combustible para poder. Ya llevamos mucho, pero... El combustible es el menor problema estando en tierra. Concéntrate. ¿Tiene todo lo que necesitas? No lo sé. Demasiado. Todo ese tiempo. Pero qué leches hacemos aquí fuera. Lo que te digan, calla ya. No quiero enfermar. No puedo perder los créditos de las tareas. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Es de O'Brien. Vale. O'Brien. ¿Por dónde iba? Alarma en la zona. Hemos confirmado el lugar de hibernación de los sujetos en la Gruta del Desierto Alto, ahora designada como Sitio 15. Hay huellas de pisadas y vegetación pisoteada en la entrada, ver fotos adjuntas, que indican que el sitio lleva tiempo en uso. Tiene que ser un lugar acogedor. Según el sensor de movimiento instalado por el teniente O'Brien, entre 400 y 500 sujetos han entrado en la cueva esta mañana. Ve a los matorrales, ahí no pueden verte. Se recomienda enviar a un equipo de seguimiento después de las 19 horas para acceder al interior de la cueva y evaluarla. Nota para el doctor Anderson.
Su teoría sobre los sujetos evolucionados hacia un comportamiento nocturno primitivo parece cada vez más interesante. ¡Pare o dispararemos! Vale, vale, ya me iba. Pero sí que se ha pegado él, yo no me he movido. Eso les distraerá. Nota de campo 2000. Tras seguir a un gran grupo en movimiento de entre 500 y 600, hemos confirmado el lugar de hibernación de los sujetos. ¿Y eso? No, porque lo que hacer es alejarte al tío este. Más para allá. Sensor de movimiento instalado por el teniente O'Brien, entre 400 y 500 sujetos han entrado en la cueva esta mañana. Se recomienda enviar a un equipo de seguimiento después de las 19 horas para acceder al interior de la cueva y evaluarla. Nota para el doctor Anderson. Su teoría sobre los sujetos involucionando hacia un comportamiento nocturno primitivo parece cada vez más interesante. Fin del informe. ¿Qué punto, O'Brien? ¿No me ha oído? Estamos hablando de unos 400 sujetos y estos no son engendros normales y corrientes, estos son fase 3. ¿Qué coño le pasó a Sara? Había preguntado si iba a entrar, ¿sí? Yo no entro. Y estos sujetos no están durmiendo, Iberna. ¿Alguna vez ha despertado a... ¿Has oído eso? Todavía no hemos escuchado de todo. Sí, de hecho, fui uno de los supervivientes de la mina Whiting. Dios. Vi como uno despedazaba a mi colega como si pelara un plátano. Estos trajes protegerán de muchas cosas, pero de ellos no. La hostia, Cap. Dios, lo siento. Esa misión estaba destinada al fracaso. Y por eso, no vamos a entrar ahí. ¿Cree que si selláramos esta cueva podríamos, no sé, diezmar su nube? No sé, cabrón. Hay muchas cuevas por aquí. Venga, larguémonos. ¿Sellar las cuevas? Sí, claro, como si importara. Bueno, pues... vuelve a tu moto. Vamos y ya hemos llegado.
hemos visto también que ahí hay una zona de estar de nidos. ¡Nos retiramos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Va, va, va! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! 100%, no están durmiendo, buscando a Nero. Recompensa desbloqueada. Receta de elaboración. Flecha de residuo. Y un nuevo punto de habilidad. Que estamos aquí. ¿Estás? Busman, responde. Dick, hola, aquí estoy. Cuando salimos de Farewell, el tío de Nero, el soldado, lo que coño fuera, el de Sara. Espera, ¿qué estás? Tenía identificación. ¿Qué ponía? Dios mío, Brian, lo repetiste mil veces. Todo el camino a Three Finger Jack. Vale, está vivo, Busser. Está vivo. ¿Qué estás diciendo? Fuimos allí, lo habían arrasado todo. No, ya lo sé, pero he oído que... Vale, entré donde estaban y... Espera, ¿te acercaste a ellos? ¿Qué como...? Tú, escúchame. Hablaban por la radio. Decían algo de un tío llamado O'Brien. Tú, escúchame. Hablaban por la radio. Decían algo de un tío llamado O'Brien. Nick, no. No creo, Busser, no creo. Solo... Oye, duerme un poco. Corto. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad, os hará libres. El comienzo del infierno, que es ahora nuestra vida. Yo por sorpresa a nadie que luchara cuando todo se fue a la mierda. Y yo fui uno de los pocos. A la mayoría de los que hablaron contra los federales, bueno, no también. Los cementerios están llenos de mártires, de los que denunciaron sus patrañas y mentiras cuando las vieron. Vale, esto azul, no sé lo que es. Pero bueno, aquí tenemos infestación, exterminador de infestaciones, el campamento. Y hay que ir hasta aquí. Lo sé, porque vinieron a por mí. Empecé con Radio Oregón Libre semanas antes de que cayeran los federales. Emitía desde una furgoneta. Iba de ciudad en ciudad. Antes de que los coches atascaran las carreteras y destruyeran los puentes. Intentando en vano parar a los engendros. Aquí Mark Oblan, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. No, Cole. Los cementerios están llenos de engendros, no de mártires. Y estabas en movimiento, porque si alguien hubiese encontrado tu furgoneta, la habría reventado. Come on.
Vamos, vamos. Vale. Joder, pero ¿cuántos bichos de estos hay aquí? Increíble, macho. Servirá a los campistas. ¡Ahora! Vamos a despejar todo. Busser, ¿estás ahí? Sí, Dick. Me he encargado de Álvarez. Gracias. Ella habría hecho lo mismo. Sí, seguro, Gordon. Del cementerio. Se supone que están en el cementerio.
Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. Se han visto helicópteros negros por el cielo. Quizá los hayáis visto u oído. Y pensabais que os estabais volviendo locos. Pero no. Son de verdad. Y son la prueba de que tenía razón. Pensábamos que Nero había desaparecido como todos, desmoronándose por su propia estupidez. Pero no. Como he dicho, nos han estado mintiendo todo el tiempo. Hasta que puedan salir de sus agujeros y recuperar el mundo. Pero eso no va a pasar. No durante mi guardia. Y no vayáis corriendo a sus brazos pensando que os van a salvar el culo. Cualquier hombre honrado de uniforme murió hace 2 años. Estos hombres te dispararán al verte. Aquí Mark Oblan, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. Dios, Cobb, no quieren reclamar una mierda. No tienes ni puta idea de lo que estás hablando. Aparte de, sí, sí, te dispararán al verte. Ahí lo has clavado. ¿Dónde está? Puto nido, estará cerca. Ya hemos visto que sí es que se atacan entre ellos. Con la flecha esta. Vale, pues queda un... Quedaría un nido. Hay que encontrarlo, claro. A ver si lo encuentro y lo dejamos por ahí. Vale, a ver, ¿qué hay por aquí? Te tengo. Vale, ahora mismo no sé qué estoy buscando, pero bueno. Vamos a echar un ojo. Vale, ¿dónde?
marche bien. ¡Túmbalo! Te estoy viendo mover. ¡Befil, te estamos viendo! ¡A por él! ¡Es nuestro! ¡Voy! ¡Arrinconadlo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Volved! ¡Retiraos! Habrá un nido cerca. Puedo olerlo. Vale, ya está. Era él. Construí un nido en otra parte. Y esto es gasolina. Gasolina. Justo lo que necesitábamos. Pues lo dejaremos ahora cerca de la moto. Me hacía falta. Bien.